Buenas tardes, mi nombre es Efraín Labrada, de Juventino Rosas, Guanajuato. Soy agricultor y he hecho una siembra de trigo en cuestión de un plan de demostración, probando los productos de ISAOSA, lo que es microesencia, SN, con un resultado muy, muy favorable, en lo cual yo venía haciendo unas fertilizaciones con productos supuestamente buenos, pero cuando hice esto, el cambio de estos productos, vi un resultado muy favorable. En la siembra fue solamente una fertilización, fue la siembra, fue la única que se hizo, con una mezcla de trigo, en los cuales llevaba microesencia, urea de liberación controlada, CAN-27, sulfato de amonio, cloruro de potasio. Los beneficios que veo en la urea de liberación controlada es de que me da una nutrición más uniforme y más a largo plazo. Entonces yo allí veo muy favorable este producto. Y en cuestión de microesencia, el azufre y lo que viene haciendo el zinc, azufre con zinc, entonces viene siendo una mezcla muy homogénea en la cual se nutre el cultivo muy bien y son productos muy, pero muy buenos. Antes de que yo aplicara estos productos, yo tenía un rendimiento de 6,5 toneladas a 7 máximo. Ahora que hice estos cambios, ya llegué a un rendimiento de 7,900 hasta 8 toneladas por hectárea. Entonces veo mucha diferencia en probando estos productos que traen muy buena calidad. Sí, miren, nosotros aquí en el ciclo de otoño-invierno pasado sembramos alrededor de 60 hectáreas, también todas con urea de lenta de liberación controlada. Todo nuestro paquete tecnológico lo hacemos en base a los resultados de análisis de suelos. Según los resultados que nos arrojen, hacemos las mezclas físicas. Nosotros aquí sembramos de la variedad Cortázar, también en cero labranza o labranza de conservación. Hemos estado tratando de modernizar y estar incorporando toda la materia orgánica a nuestras parcelas que ya estaban un poco deterioradas. Aquí, como pueden ver, todavía hay muestra del trigo, de la pata de trigo. En esta siembra de trigo usamos urea de liberación controlada y las microesencias. Sembramos más o menos a partir del 23 de diciembre y trillamos en mayo, por ahí el día 10, día 12 de mayo. La ventaja que hemos hecho o que hemos obtenido es que hemos hecho una sola aplicación nada más al momento de la siembra y hemos logrado aumentar nuestra producción, porque aquí tradicionalmente es el rendimiento aquí de esta zona aquí de Puruándiro es de 5 toneladas por hectárea. Nosotros logramos sacar entre 6 y 6 toneladas y media por hectárea usando este nuevo método de fertilización y fertilizantes nuevos. Nosotros aquí hemos estado incorporando ya toda la materia orgánica, sea de paja, de trigo, rastrojo, de maíz, de acuerdo al ciclo que se cultiva. Este año nuevamente vamos a poner en práctica los análisis de suelo y la fertilización para lograr, pues, pensamos que a ver si podemos llegar a las 7 toneladas por hectárea. Buenas tardes, por aquí nos encontramos en el municipio de Vierán, Guanajuato, donde se hizo una parcela de demostración en el cultivo de cebada en el ciclo de otoño-invierno en 2010-2011. Aplicando los productos de ISAOSA,
como es el macrocencia, la urea de lenta liberación, el sulfato de amonio y can, más cloro de potasio. Estos productos es en base a un análisis de suelo, y esta fue la recomendación que arrojó el análisis en base a las necesidades del cultivo. El cultivo anterior fue sorgo, entonces esto es lo que se hizo en una sola aplicación al momento de la siembra. Y aquí lo que se hace tradicionalmente en la región es una aplicación de amoníaco de unos 250 kilos por hectárea. Se le da una nivelada al terreno. Después, junto con las semillas, se aplican 200 kilos de fórmula 18460. Esto es como primera fertilización. Y como segunda fertilización, hay la aplicación de 250, 300 kilos de urea. Esto es lo que se hace tradicionalmente. Y tradicionalmente obtuvimos 6.0 toneladas de cebada. Y con lo que se hizo con la recomendación de Isadosa, en base a los resultados de análisis, hubo un incremento de 1.8 toneladas de cebada, un total de 8.3 toneladas por hectárea. ¿Vale? Buenas tardes. El año pasado, en otoño invierno, sembramos unas variedades de trigo muy buenas con una fertilización que nos dio mejores resultados que la temporada pasada, y aplicamos una fórmula donde aplicamos la urea de lenta liberación, el microesencial, el cloruro de potasio con poquito sulfato, y nos dio mejor resultado que la zafra pasada, con un rendimiento promedio de 7 hasta 8 toneladas, y en ciclos pasados no llegaban más que a 6, 5 toneladas, mucho 6 y media, y con esta nueva fertilización nos hemos estado mejorando, y mejorando las plantas y mejorando nuestros bolsillos. Mi nombre es José Guadalupe García Vázquez. Nosotros aquí en esta parcela sembramos el trigo, el bárcenas. El fertilizante que le aplicamos fue de lenta liberación. Anteriormente, el cultivo de trigo que sembramos nos daba un rendimiento de 5 a 6 toneladas por hectárea. Ahora, con este fertilizante, que es urea de lenta liberación, el rendimiento del trigo ha sido pues notable, de 7 toneladas por hectárea.